Vamos a ver en este ejemplo cómo trabajar con el OV10 y cómo acceder al reloj de tiempo real del PLC. En los equipos de gama media tenemos disponible un reloj. En este caso voy a trabajar con el simulador. Con el simulador abierto podría irme a diagnóstico y configuración y el ajuste de hora. Como estoy con el simulador, en principio la hora que figura, la hora que aparece aquí, es la misma hora que tengo en el ordenador de sobremesa. Pero en caso de que no fuese así, pues ahí tendría la hora que tiene el PC y aquí tendría la hora que tiene el dispositivo. Y podría hacer el ajuste de hacer que cargar la hora que tengo en el equipo de sobremesa o en el portátil, en el PLC le diríamos aplicar. Y entonces se me sincronizarían las horas de ambos dispositivos. En los equipos 300 y 400 tenemos dos funciones de sistema, la SF0 que es para el ajuste del reloj y la SFC1 que es para leer el reloj, que me permiten pues cargar y conocer la hora que tiene el PLC y a partir de ahí pues poder hacer operaciones en programa. En principio, en los 300 la hora va desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre del año 2089 y se ajusta está la hora almacenada en 8 bytes, en los cuales el byte 0 me va a indicar el año, el byte 1 el mes, el 2 el día, el 3 la hora, el 4 los minutos, el 5 los segundos, el 6 las dos cifras más significativas de los milisegundos y después en el byte 7 voy a tener por un lado las dos cifras menos significativas de los milisegundos y por el otro lado aprovecho 4 bits de este byte, tengo el día de la semana que comenzará el lunes, perdón, comienza en domingo hasta el sábado, 1 domingo, 2 martes, 2 lunes, 3 martes, etc. Así, por ejemplo, viendo los 8 bytes donde tuvieron la hora, pues en este caso aquí lo que me muestra que es el año 2013, mes diciembre, día 5, la hora 1 y 5 minutos y 5,25 segundos, y ese día, el 13 de, perdón, el jueves 5 de diciembre, bueno, ya me lo dice jueves. Como aquí tengo un 5, pues ya sabemos que se trata de un jueves. Y con este valor es con el que trabajaré a la hora de programar eventos en mis programas. También es interesante el tema del OV35. El OV35 son las alarmas cíclicas. Este OV es llamado de forma automática cada 100 milisegundos por defecto en la serie 300. Otra cosa que también puede ser interesante en el tema del hardware es la posibilidad de sincronizar varios relojes. Sabemos que por lo general en los PLCs pues la hora se suele desincronizar, entonces si tengo varios PLCs en red puede ser interesante que uno de ellos actúe como servidor. Para ello me iría a la CPU con doble clic. Y en diagnóstico, perdón, en diagnóstico reloj, sí, correcto. Ahí podría establecer la sincronización del PLC, hacerlo que este fuese el PLC maestro de toda la red y todo el resto de PLC escogerían la hora de este PLC. También si estoy por red MPI, pues podría configurarlo como maestro o como esclavo. En cualquier caso, podría establecer. Si este fuera el PLC maestro, pues podría hacer que la actualización fuese en intervalos de 1 segundo, 10 segundos, 10 minutos o una vez al día. También es interesante el tema de las alarmas horarias. Solo que me da ahí un error. No voy a dejar ninguna. El tema de las alarmas horarias. Ahí, dentro de las alarmas horarias tengo un bloque de organización, el OV10. Que este es el único que puedo llamar directamente desde la configuración del hardware. Si yo lo activo,
podría hacer, por ejemplo, que se ejecutase bien una vez o cada minuto, cada hora, diariamente, cada semana, mensualmente, el último día del mes, o una vez al año. Para este ejemplo, vamos a hacer que se me actualice cada minuto, empezando en una fecha determinada y a una hora determinada. Podría hacer que pues empezase pues en el día de hoy. En este caso, pues lo dejaríamos activo desde el principio de los tiempos, y entonces a cada minuto el PLC me va a llamar este OV10. Guardaría los cambios y se lo cargaría al PLC. En este caso, se lo cargaremos al simulador. Pues ahí se lo tendría ya cargado. Y ahora pues nos podríamos ir a lo de 1. Y no, de momento no voy a hacer ningún tipo de programa. Simplemente le voy a cargar el OV1 al PLC. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, lo voy a dejar ajustado para que se vea en COP. Vamos a cerrar la hardware, que no tengo aquí en principio nada más que hacer. Y simplemente le vamos a cargar todo al PLC. Una vez que esté todo cargado, estaremos en run. Y como ha creado una OV10, que en principio va a ser llamada cada minuto, pero sin embargo, si nos vamos aquí al apartado este, vemos que no tengo esa OV10 creada. Lo que en principio me va a suceder ahora es que cuando pase un minuto va a ir a llamar la OV10, y como no lo va a encontrar, pues me va a provocar un error y el automata se me pasará a esto. Vamos a esperar un instante. Y ahí lo tenemos. Ha saltado el error, no se me ha ido en principio a stop, pero tenemos un error de sistema. Si vamos al diagnóstico de la información del módulo, sí, veo que se me ha pasado a stop, y si veo en el buffer de diagnóstico lo que ha pasado, pues debido a OV no cargado, imposible de cargar. Y ahí me está diciendo que se ha solicitado el OV10, y realmente, como no he creado el OV10, pues en principio el automata se me va a errar y por tanto se me detiene. Vamos a pasarlo a stop y vamos a crear el OV10. Este OV10, por tanto, debemos tener claro que no es necesario que lo llame, sino que él automáticamente, ajustando la configuración del hardware, va a ser llamado por el PLC de forma automática. En el OV10 vamos a crear un programa, por ejemplo, en el que con la opción add voy a hacerle que en una palabra, el MW10, por ejemplo, le añada una unidad y me la vuelva a depositar en el MW10. Es decir, cada vez que sea llamado, vamos a guardar y se lo vamos a cargar al PLC. Lo volvemos a poner en run. Y ahora vamos a vigilar ese MW10. Y ya vemos ahí que, como le he dicho, a partir del minuto 0, en principio, cada vez que pase por el segundo 0, cada minuto va a ser llamado. Cada minuto va a ser llamado y me va a ir añadiendo una unidad. Dentro de más o menos unos segundos, menos un minuto aproximadamente, pues veremos que cómo ese valor pasa a ser el 2.
Ahí está, ha pasado otro minuto y ahí y así a cada minuto me voy añadiendo una unidad ahí al MW10. En principio este OVM pues va a ser cargado de forma automática, este OVM10, pero también yo puedo hacer un llamamiento a otra serie de interrupciones horarias. Para saber cuáles tengo disponibles, pues puedo consultar el hardware. Donde veo que en las alarmas horarias veo que tengo disponible el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Sin embargo, en estos no tengo la opción de activarlos directamente desde la configuración de hardware. Estos los tengo que llamar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando una serie de funciones. Pues en principio, mediante voy a utilizar la función FC3 dentro de las funciones estándar, que lo que hace es que le va a pasar el día y la hora del día a una variable que vamos a crear en el OV1. Dentro del OV1, entonces, voy a crear una variable temporal. Que voy a llamar, por ejemplo, hora de inicio. Va a ser una variable de tipo datum time y ahí la tendríamos. Esa sería mi variable. Vamos a decirle que lo quiero en cop. Ahí tendría mi variable creada. Y utilizando las funciones de sistema, perdón, ahí la pondría en librería, standard library, en funciones de sistema, es FC. No, el S de sistema no. Ahí está, en funciones de sistema, esta sería la FC3. La FC3, si le damos a la ayuda, vemos que lo que me dice es, en la entrada 1 le tengo que poner la fecha, en la entrada 2 le tengo que poner la hora del día y donde quiero almacenar este dato. En principio este dato lo vamos a almacenar en esta variable hora de inicio que acabo de crear. Entonces en la entrada 1 le pondré el día, por ejemplo le vamos a poner el día de hoy, 2015-mes octubre. Día 19. En la hora, perdón, time of day, almohadilla, y le pondremos pues las 23, dos puntos, pues son más o menos las 11 y cuarto, 00, y le tengo que poner por lo menos hasta los segundos. Él ya me completa los milisegundos. Y el valor donde quiero que me almacene esta variable, pues en esa misma variable temporal que acabo de crear, pues horas, según la empiezo a escribir, ahí ya me aparece. Y ahí tendríamos donde se me va a almacenar. Vale, por lo tanto ya tengo la fecha a partir del cual yo quiero, a partir de la cual yo quiero hacer algo. Y ahora vamos a utilizar dos funciones de sistema. Por un lado la SPC28, que es para ajustar la interrupción de reloj, donde le voy a decir qué OV es la que quiero llamar y el periodo en el que la voy a llamar, es decir, cuándo la voy a llamar. Por ejemplo, pues si la quiero llamar cada minuto, pues le pondré este código, si es cada hora, le pondría este otro código. Pues vamos allá. La SFC28 la puedo buscar aquí
en la librería, en las SFCs. Ahí tendríamos SFC28. Ahí lo tendríamos. O también lo puedo escribir aquí, SFC28, y entonces él me la llama. Nuevamente, en caso de duda, pues con el F1 ahí tengo ayuda para saber qué es lo que tengo que completar. En principio, lo que le voy a poner es la OB que quiero llamar, cuándo quiero llamarla, el periodo que quiero, cada cuánto tiempo la quiero llamar, y dónde voy a almacenar pues el resultado de operación en caso de que hubiera algún error o alguna cosa de ese tipo. Entonces, en este caso, voy a llamar a la OB11. ¿Cuándo? Pues para eso he creado esta variable temporal, pues a partir de la hora de inicio. Podría escribirle en formato data and time, le podría decir cuando quiero que arranque, y el periodo, pues si nos vamos a la ayuda, pues ahí tendríamos el código que le tendría que escribir. En principio también la voy a llamar cada minuto. Muy bien, pues control C, control V, y ahí tendría que la estoy llamando cada minuto. ¿Dónde almaceno ese resultado? Pues por ejemplo la voy a almacenar en el MW50. Por ejemplo, ahí, en caso de que hubiera algún error, pues lo almacenaría ahí. Y finalmente voy a activar este OB11, voy a hacer que arranque, por ejemplo, pues con la entrada 124.0. Nuevamente puedo yo buscarlo aquí, el SPC30, o bien metiendo una cajita y simplemente poniendo el SPC30. Ahora le diré cuál es la OB que quiero activar, en este caso la 11, y el resultado de operación. Pues en principio, pues lo almaceno en una palabra en la MW52. Muy bien. ¿Qué me queda ahora? Pues ahora me quedaría, vamos a guardarlo, y me quedaría crear la OB11. Y en esta OB11, pues lo que vamos a hacer es simplemente algo similar a lo que habíamos hecho antes, de añadirle, va a ser llamada también cada minuto. Pues, por ejemplo, que he utilizado la MW10, pues por ejemplo en la MW12, le añada, en este caso vamos a decirle que le añada 2 unidades. Y me lo vuelvo a depositar en la MW12. Muy bien, vamos a cargar todo esto en el simulador, en este caso. Bueno, lo tengo abierto. Entonces me da avisos y vuelvo a arrancar. Si vemos, ahí ha seguido sumando varios minutos, y vamos a llamar la MW12, y esta hemos dicho que la activo con la entrada 124, con lo cual la voy a activar ahora. Por si acaso voy a volverle a cargar todo, no siendo que me haya dejado algo. Vamos a cargarle todos los bloques, todos. Y en un segundo. Vamos a ver. Ahí está, ya. Parece ser que no lo he debido haber cargado. No me he fijado si me ha dado algún error al cargar antes. Y entonces, en principio, ahí lo tenemos. Cada vez que este incremente en un minuto, esta MW12 incrementará en 2, siempre y cuando la de 124.0 esté activa. Vamos a hacer un ejemplo en el que mediante dos OBs
por ejemplo, lo de 12. Y el OB 13, vamos a hacer que se me ponga, bueno, ahí vemos que sigue, según pasa el tiempo, se siguen añadiendo segundos. Para verlo más cómodamente vamos a insertar una tabla de variables en la que ver más cómodamente, sin necesidad del simulador, ver cómo van creciendo los datos en W. 12, podemos poner y verlo en decimal. Ahí lo vigilamos, ya veo lo que tiene en cada uno y así puedo maximizar el área de trabajo. Vale, pues ahora vamos a dejarlo bien. Vamos a dejar de vigilar. Y lo que vamos a hacer en el OB12 y en el OB13, por ejemplo, en el OB12, vamos a crear una función que con una marca negada para que me esté siempre activa, por ejemplo, con la marca 20.0, pues digamos, por ejemplo, que me ponga a set, pues submit el A100 24.0, por ejemplo, eso me estaría activando pues una hora de encendido de un sistema, la hora de encendido de la calefacción, del alumbrado, lo que fuera. Eso sería en el OB12, que sería el arranque. Y por ejemplo, en el OB13 lo que voy a hacer es pararlo. Con la misma marca, esa, ¿no? Con la misma marca, por ejemplo, M20.0. Lógicamente son ejemplos muy, muy simples, pero es una forma de tener un bit que se me va a activar una hora determinada. Pues le haríamos ahí un reset de la A124.0. Muy bien. Guardarlo y vamos a cerrarlo. Y ahora en el OB1, mientras vemos ahí cómo se siguen incrementando mis palabras de control, lo que vamos a hacer es esto mismo. Pues vamos a repetirlo. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues en principio, pues tendría que crear dos nuevas variables, por ejemplo, hora on y hora off, h on y h off, en formato data and time, data and time y data and time, y repetir estas funciones de forma similar. Pues, por ejemplo, copiaríamos, hubiera quedado mejor si lo hubiéramos hecho en un FC, aquí, por ejemplo, que empezase a partir de hoy, y aquí pondría a la hora que quiero que empiece a funcionar esto. Por ejemplo, vamos a ponerlo para dentro de 5 minutos más o menos, para las 23, pues vamos a ponerlo a las 23:41. Vamos a copiarle el bloque también.
voy a llamar al OB12 en este caso. ¿Y a partir de cuándo? Pues entonces en este caso pues será la a partir de la hora on. ¿Y con qué frecuencia? Pues quiero que me lo haga todos los días, por ejemplo. En este caso sería diario, es decir, este sería mi código. ¿Dónde almacenaremos esto? Pues en el MW52, por ejemplo. No, creo que el 52. No, está correcto. Bueno, aquí, perdón, ahí le tenía que haber puesto que esto lo quiero que sea, que vaya a hora on. Es decir, yo aquí le escribo la hora. Esto lo podría haber escrito a través de una palabra de marcas o lo que fuera. No, no tendría por qué haberlo hecho así. Lo estamos haciendo de una forma rápida. Entonces, quiero que a partir de la hora on me active el OB12. Y que se active, pues podemos hacer que se active también con el con la E124.0, que la vamos a tener ahí funcionando. Quiero ver cuál es el que yo active, el 12, y que almacene. Si se ve, yo creo que lo he puesto en algún lado, entonces esto tendrá que ser la 54 y esta tendrá que ser la 56. Muy bien, y repetimos esto exactamente igual, pero referido a en vez de hora on, lo referimos a hora off para activar el bloque correspondiente. Voy a parar un momento para copiarlo. Muy bien, lo que hemos hecho en definitiva es este es el primer ejemplo. Ahora lo que hemos hecho ha sido crear otros dos OBs, el OB12 y el OB13. En el OB12 voy a activar un bit ahí con la variable HON a las 23:45:00. Con este activo le digo cuándo quiero que se ejecute. En principio quiero que se ejecute todos los días, es decir, todos los días a las 23:45. Ese bit se me va a poner a ON. Mientras que he creado otro, ahí tengo más la variable, este va a ser el HOFF. El HOFF a las 23:47 todos los días se me va a desactivar ese bit. Ahí, nuevamente HOFF, ahí está. Ahí, con esto le estoy diciendo que quiero que sea todos los días y escribiré ahí sus códigos de verificación, y con este lo que hago es pongo en marcha en principio ese bit. Vamos a guardar todo esto. Espera, no. Vamos a guardar todo esto. Muy bien, ya está guardado. Recordemos que he creado el OB12. En el OB12 lo que hago es pongo a set el A124.0 y en el OB13 pongo a reset el mismo bit. De tal forma que cuando con mi interrupción horaria llame al OB12 a una hora concreta todos los días se me va a poner ese bit a ON, y que no, y con el OB13 se me pondrá ese bit a OFF. Muy bien, me vengo aquí y le hacemos la carga completa del sistema. Sí, un segundo. Ahí es que estaba vigilando el sistema. Muy bien, pues en principio está todo cargado y vamos a esperar unos
minutos mientras vemos que eso sigue funcionando y voy a activar el AD124 y cuando sean las 23:45 eso se pondrá a on. Faltan unos segundos. Ahí lo tenemos. Y en cuanto llegue ahí 45, ahí lo tenemos. Ahora tendremos que esperar 2 minutos. Le he puesto 2 minutos pues para que se vea bien. Entonces, en principio, cuando ha llegado la hora que le he dicho a través de la variable, ha llamado el V12 y ese, con ese V12 se ha ejecutado durante un ciclo de scan, me ha puesto a on ese bit. Y ahora, cuando pasen 2 minutos, a las 23:47, será llamado el V13 y lo que hará es que me reseteará ese bit. Un sistema de este tipo pues lo podemos utilizar pues para poner una marca que me active la calefacción, el riego a una hora determinada, que le active una hora determinada y le desactive a otra hora determinada, o bien el alumbrado, pues lo que sea. Y entonces ahí tendremos disponibles pues hasta 7 interrupciones horarias que podremos llamar utilizando este sistema. Hubiera quedado un poquito más elegante el haberlo hecho desde una FC, pero bueno, más que nada porque como prácticamente era repetirlo todo simplemente cambiando una serie de valores, pues nos hubiera ahorrado un poco de tiempo. Bien, en el vídeo hemos cortado este tiempo de espera intermedio y ahora estamos a punto de llegar al 47 y vamos a ver cómo este bit, ahí está, se me va a desactivar. Con lo cual ya tendría unas alarmas horarias perfectamente configuradas y de una forma pues relativamente simple. Otro V interesante es el V35. El V35 es llamado periódicamente. En principio puedo especificar cuándo quiero que sea llamado, entrando en la configuración del hardware. Ahí tendría las alarmas cíclicas. En principio, ahí tengo el V35 que puedo llamar cada, por defecto es cada 100 milisegundos. En este caso lo voy a llamar cada 500 milisegundos, solamente para ver ligeramente por encima cómo funciona. Es decir, cada medio segundo se va a hacer una llamada al V35. Vamos a guardar esto, se lo vamos a cargar al PLC. Se lo tenía que haber cargado después, pero más que nada porque ahora, si se lo cargamos ahora, pues no. Vale, no, no pasa nada porque está. Bien, y en el V35 lo que vamos a hacer es crear un, este bloque va a ser llamado cada, en este caso, con la configuración que le he puesto, cada medio segundo, y lo que voy a hacer es añadirle pues en el MW14, por ejemplo, le voy a añadir una unidad que voy a depositar nuevamente en el MW14. Muy bien, para que no lo tenga que haber guardado, vamos a pasarlo a stop, vamos a guardar y vamos a hacer la carga correctamente.
y vamos a vigilar aquí el MW14. Muy bien, ya veo que antes cuando lo he cargado, no, perdón, cancelar, ya me había cargado, había estado activo unos segundos y ahora sí que podemos ver bien cómo cada medio segundo me va a ir añadiendo una unidad. Es decir, cada medio segundo cíclicamente llama al OV35, que hace, le añade una unidad al MW14. Al medio segundo vuelve a hacer lo mismo, se interrumpe la ejecución del OV1 para llamar al OV35 y hacer la operación que tiene ahí establecida. Y aquí estamos viendo, pues eso, como cada medio segundo va cambiando el sistema, mientras el resto de las otras palabras, pues a través del OV10 y del OV11, pues seguirán incrementándose una unidad o dos unidades cada minuto.